oportunidad, son 5 yardas para lanzar. Ganar los Coyotes el pase pantalla que es completo. Alcanza a ser detenido. No va a llegar a la marca del primero y será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 2 yardas por avanzar. El centro es muy alto, le alcanza el pateador. Ahí casi toca al jugador de los Frailes. Ahora va a salir del campo, así que los Frailes empezarán desde su yarda 26 en su primera oportunidad por avanzar para los Frailes. Encontró el receptor del lado derecho. Entrega para el corredor número 11, tiene un buen espacio. También tiene bloqueos, los aprovecha para conseguir 11 yardas, primero y 10 para los Frailes. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar.
primera oportunidad. Con un uso ilegal de manos, así es que no va a contar esta anotación.
Ahí está el castigo sujetando por parte de López. No cuenta primera oportunidad, pero ahora son 11 para avanzar para los que López que es el castigo. Pero se sigue avanzando. Primera y gol para los Coyotes, colocados en la yarda 9, amenazando con hacer 6 puntos más. Aquí viene con el acarreo número 32, sigue avanzando y se va a meter a las diagonales. Touchdown por parte de los Coyotes, que le pone 6 puntos más al marcador, 18-0 se encuentra el score. Tenemos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Coyotes. Esta vez fallan el punto extra. Así que el marcador se va a quedar 18-0. Okay. Ahora encuentro patada de equipo por parte de los Coyotes. Más bien pasando la yarda 20. La primera oportunidad es ya por avanzar para los Cardinals. Tercera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. En el aire no se la queda con el bate, pero pasa a esa droga. Ay, choca con los defensivos, no va a llegar al primer 10, será cuarta oportunidad. Por parte de los Frailes, la tercera oportunidad, 20 por avanzar. Bien, por tierra y van a ser rápidamente detenidos. Cuarta oportunidad y los Frailes. Los Frailes. Recepción libre, así es que los Coyotes empiezan a dar en las yardas 35. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Coyotes. En el aire, pase corto. Interceptado. Así que la ofensiva de los Coyotes antes. Por parte de los Frailes.
batazos, hay pañuelos. Es un castigo en contra de los frailes, 5 yardas. ¡Afecta la bola! ¡Abajo! ¡Arriba no! ¡Abajo! Dos minutos. El oficial nos anunció la pausa de los 2 minutos en la jugada anterior contra el primer castigo. Es cuarta oportunidad y es por avanzar. Viene la patada de despeje por parte de la tarde. El Torrey va a terminar la jugada. Será primera y 10 para Coyotes. Primera oportunidad y es ya la por avanzar para los Coyotes. Nadie se puede que están cayendo 18-0 en este encuentro en contra de los Coyotes de la Prepa 6. Aquí viene la patada de kickoff. Este es el regreso por parte de los Coyotes. Con problemas en el fildeo, pudo retomar el balón el número 23 y va a ser detenido pasando a la yarda 30. Primera y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Contra espacio al corredor. La segunda, la
oportunidad, 9 yardas por avanzar, perdón, 1 yarda por avanzar. Bueno, 9 yardas las que ganaron, la 32, que se deja por el centro, con el máximo avance, me parece que va a conseguir el primer y 10. Primer y 10 para los Coyotes, así llegando a medio campo, que viene con un partido, con la izquierda, con la izquierda, con la sigue avanzando y ya va a ser lo que viene. Profundo en este avance, primera y 10 para el conjunto de los Coyotes. Guarda 41 del campo de los Frailes, van al aire, el pase es completo. Tendrá segundo down, no, así con el máximo avance. Vamos a ver si consiguen el primera y 10. Ahí los oficiales con un poco de confusión. Ahí mandando el primer y 10 a los Coyotes. Suelta el brazo. Segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar. Se la van a jugar.
por 5 yardas. Despeje. Para los frailes vendrá la patada de despeje. Una buena patada. ¡Quítate! ¡Quítate de ahí! Dejado legalmente por parte de los frailes, así que los coyotes tendrán primer y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los coyotes. Van por tierra, se cierra la defensa de los frailes y rápidamente vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Al aire, pase. Silencio, silencio, silencio. Aquí jugamos fútbol. Jugamos fútbol y se acabó. ¿Mibi? Una oportunidad. Yardas por avanzar para los coyotes. Hay un tiempo fuera por parte de los locales. Una oportunidad. Yardas por avanzar para los coyotes. Vendrá la ofensiva de los coyotes al terreno.
la oportunidad, 10 yardas por avanzar para ver si es por tierra. Corredor que encuentra una avenida y no aprovecha. Y se les va a escapar las tablas diagonales. Cuatro por parte de los Coyotes, pero tenemos un pantalón de este lado. Sin sujetando por parte de los Coyotes, que dan 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 20 yardas por avanzar para el conjunto de los Coyotes. Bajo tierra, se cierra la defensa de los Frailes. Y al menos solamente una yarda del brazo de bola. Inicio del cuarto cuarto, vendrá la segunda oportunidad para los Coyotes. Pero aquí hay un movimiento en falso, eran 5 yardas para atrás. Fue en contra de los Frailes, así que será segunda oportunidad. El 14 para avanzar, aquí el pase que es incompleto. La segunda da. Tercer da. Tercera oportunidad. 14 yardas por avanzar para los Coyotes. Y con la operativa, la para el corredor tiene espacio. Por acá ya va a salir del campo, así que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 2 yardas por avanzar, viene con la derecha, se la queda el quarterback. Y jala las piernas con el máximo avance. Vamos a ver si consigue la primera oportunidad, me parece que sí. Ya lo marcaron el primer y 10 los oficiales. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Coyotes. Amenaza con hacer 6 puntos más. Viene con la reversible, tiene espacio el jugador. Y se deja ahí, entra a los diagonales. Otro touchdown por parte de los Coyotes. Y con esto llegan a 38 puntos. Veremos el intento de punto extra. ¡Qué vergüenza! Intento de punto extra por parte de los Coyotes. El punto extra va a ser malo. 38-0. A reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Coyotes. Patada de salida. De regreso por parte de los Frailes. Busca por el lado izquierdo y va a ser ya bien detenido el número 7, número 10 para los Frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes. De tierra se cierra la defensa. Nada de ganancia, así es que vendrá segundo. Segunda y 10 para los Frailes. Por tierra se cierra la defensa de los Coyotes. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Detenido ya el quarterback. Vendrá cuarta. Cuarta oportunidad, 6 por avanzar, vendrá la patada de despeje. 22 con una patada corta. La patada no les ayuda, va a salir del campo, será primera y 10 para Coyotes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Coyotes. 32 que encuentra espacio, aprovecha por la banda y se les va a escapar hasta las diagonales. 6 puntos más, pero tenemos un pañuelo en la jugada. Y por lo que dicen los oficiales, va a ser un sujetando por parte de Coyotes. Así que no habrá anotación y repetiremos la primera oportunidad. Se
Mete la primera oportunidad, pero son 7 por avanzar. Así que será primera y 10 para los Coyotes. Primera y 10 para los Coyotes. Tierra. Tiene la defensiva de los Frailes tras 6 yardas de ganancia. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 5 por avanzar. Una oportunidad, 5 por avanzar. Por tierra, tiene espacio el corredor y se escapa hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Coyotes, que le ponen 6 puntos más. Con esto llegan a 44. Veremos el intento de puntos. El punto extra es bueno. 45-0 se queda el juego. Vamos a darle cuenta, patada de kickoff por parte de los listos los Frailes para su primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Por tierra se cierra la defensa de los Coyotes. Así que vendrá segundo lado. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Ahora es por tierra los Frailes y van a ser bien detenidos en la tercera. Oportunidad, 5 por avanzar. Con una rip se la queda el quarterback, pero va a ser capturado. El oficial les anunció la falta de los 2 minutos en la jugada anterior. Y para cuarta oportunidad, y los Frailes tendrán que la okay. Cuarta oportunidad, 4 por avanzar, vendrá la patada de despeje por parte de los Frailes. Y el regreso por parte de los Coyotes. Se libra de esta. Libra del tercero, corta hacia el otro lado, se ha detenido. Y además volvió un pañuelo en la jugada. Me parece que va a ser un capítulo de la barra. La primera de 10 para Coyotes. El castigo fue en contra de los Coyotes, no se le da la mano a sus primeros. Si llegaron al primer 10 los Coyotes, el primer 10 segunda y 12 para los Coyotes. Pero el quarterback va a ser bien detenido en la tercera. Los Coyotes ganan este encuentro con marcador de 45-0 sobre los Frailes del Colegio del Tete Yaque en esta semana 3 de la Juvenil de UNEFA, año 2022. Todo por hoy, nosotros les damos las gracias. Nos vemos hasta la próxima semana.
¿Te vas a ir o vas a grabar otro? Universidad, universitarios, y seguimos siempre.